Las verduras, legumbres, granos y frutas que degustamos son la base de nuestra alimentación y el sustento de nuestra vida, brotan de la tierra gracias a las manos campesinas dedicadas al cultivo de las plantas. Dentro de esas manos se distinguen con relevancia las de las mujeres rurales, que han tenido un papel fundamental en la planeación de las siembras, el cuidado de las semillas y representan una proporción sustancial de la fuerza del trabajo agrícola. Los cítricos hacen parte de esas frutas cultivadas presentes en todo frutero antioqueño. Hoy visito a Marisol Zapata en el corregimiento de Altavista, quien cuenta con producción de naranjas, mandarinas y limones para sus necesidades domésticas. Un gran ejemplo de soberanía y seguridad alimentaria. ¡Mari! Buenos días, Clara. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Acá haciendo, esperándote, haciendo el jugo para que pruebe las deliciosas mandarinas y naranjas de esta parcela. ¡Ay, qué rico, Mari! ¿Y eso huele? Sí, delicioso. Y además, ¿sabes qué, Clara? Vamos a aprovechar para escoger las mejores semillas, los mejores frutos, para que ahora aprendamos a hacer un germinador para que nos nazcan arbolitos para sembrar en el predio. De estas mismas semillitas de acá, ¡qué delicia! Sí, para que sean nativas de la misma finca, sin tener que comprarlas, sin que sean transgénicas ni nada de eso. Ay, esto huele tan bueno que yo voy a probar una así. Claro que sí, Clara, bien pueda, con toda confianza. Qué belleza, entonces también los abonan orgánico, también todo el cuidado de los cítricos es así. Sí, señora, todo lo que le echamos acá es totalmente natural y preparado por nosotras orgánico. ¿Y los palitos están acá cerca o muy lejitos? No, están muy cerca, ya enseguida miramos. Primero te voy a dar a degustar el delicioso jugo. ¡Qué bueno! Entonces, ¿sabes qué? Voy a echar las semillitas acá todas. Sí, señora. Esas son las que llevamos para germinar. Para hacer el germinado. Mari, ¿y entonces hace cuánto estás en esta finca? Hace 18 años, Clara. ¿Y desde que llegaste empezaste a sembrar? Sí, claro que sí. Tú que me estabas preguntando, mira los árboles. El que es amarillito es el naranjo. Allá más al fondo está el mandarino. Y acá está el limón mandarino. ¡Ah, qué lindos! Entonces, ¿esos cuántos llevan? Esos llevan 6 años de producción. Mari, ¿dónde estabas antes de venir acá? ¿De dónde viniste? Cuando yo vine a Medellín, venía de San Carlos. Yo soy de San Carlos, Antioquia, hija de campesinos, totalmente campesinos. De ellos aprendí lo que sé. Mi papá me enseñó a cultivar, a darle el valor a la tierra. Él decía que la tierra era la única que nos daba el sustento y eso lo aprendí y por eso me encanta estar en el campo, ser una mujer campesina. Es mi sueño realizado. Qué bueno, estoy muy emocionada para que hoy hagamos muchas cosas. Yo creo que para que nos rinda vamos y empezamos a germinar. Día de trabajo completo. Día de trabajo completo. Listo, vamos. Mari, aquí tienes todo para germinar. Sí, Clara. Clase completa, ¿eh? Claro que sí. Mira, entonces, esta es la cubeta donde vamos a colocar el sustrato. Este es el sustrato, estas son las semillas. Importante también la arena para que le dé soltura al sustrato. Claro, para que una vez germine la plantica pueda salir fácil. Sí, señora. Cuando uno siembra en recipientes, pues cuando uno pone a germinar en recipientes, porque también se puede sembrar la semilla directamente en la tierra. Sí, señora, claro. Y si no tenemos la cubeta, esta cubeta, pues que es la que nos venden en el mercado, podemos utilizar cubeticas de hielo que no utilicemos, las cubeticas de los huevos. Vale, entonces echamos un poquito vamos de a agregar arena. Arena y la revolvemos. Listo. Ajá. Más o menos la proporción es como mitad y mitad. Sí, mitad sustrato, sí, señora. Tierra abonada y mitad arena. Ese sustrato tiene también mantillo de monte, microorganismo de montaña y algo muy importante, un poquito de micorrizas. También tiene micorriza. Claro, que nos ayuda a enraizar. Claro, y nos ayuda a fijar raíz. Es un fijador de raíz, sí.
y podemos empezar a agregar en la cubeta. La arena de una se siente que suelta mucho sí. el sustrato y lo deja bastante poroso. Sí, señora, para que tenga forma de respirar la raíz. La raíz, sí. Podemos entonces sembrar. Colocar la semilla, sí. Hacemos un huequito. Sí, donde no quede tampoco muy honda ni aprisionada para que ella pueda. Hay una fórmula que he aprendido y es interesante. Y es, las semillas se siembran en profundidad proporcional al doble de su tamañito. Entonces ahí no quedan sí, ni muy hundidas, ni muy en la superficie. Ni muy en la superficie, sí. Voy a ir empezando a marcar esto. Ah, sí, debemos colocar la fecha en que se colocaron las semillas, o sea, de germinación, y el nombre de la variedad que vamos a establecer ahí. Más o menos estos mandarinitos en un mes ya. Aproximadamente o un poquito más, ya los estaremos viendo con su crucecita, como le llaman a las primeras dos hojitas que empiezan a brotar cuando salen. Que también las llaman hojas falsas casi en todas las especies, sí. Las dos primeras, porque no se parecen tanto como a la hoja exacto. Ya desarrollada. O las crucecitas le dicen, los campesinos dicen, ya le salieron las crucecitas. Bueno, qué emoción, ahí nos quedó el semillero súper organizado. A cuidarlo entonces, ubicarlo en un lugar que no le dé directamente luz ni agua. Sí, señora, allí en medio del arbolito. Clara, mira, acá están las gallinas. En esta parte tenemos los cuidos de las gallinas, de las terneras, y acá también tenemos el abono líquido. Uno lo prepara y queda en un bloque así, Clara, mira. Lo mezcla con 3 kilos de harina de maíz, 2 kilos de melaza, el mantillo de monte que tiene los microorganismos de montaña. ¿Observas esto blanquito? Sí, ajá. Y lo revolvemos con tierra muy abonada. Y lo vamos mojando con la melaza diluida en agua. Y entonces para saber si está, le hacemos una prueba de puño. ¿Cuál es la prueba de puño? Que al abrir queda... Se forme el terroncito. Queda el terroncito y no se ni le destila el agua ni se desmorona. Entonces ya lo colocamos en el balde y lo guardo un mes. Y al mes cojo un kilo de este bloque, lo meto en una caneca de 50 litros, de 100 litros, de lo que tú quieras. Y lo metes en un costal de los que llaman paperos, que son como ralos. Sí. Y ya después de 8 días lo coloco en la bomba. Listo. Aquí ya está medido un litrico, lo tenemos. Ya le habías calculado que estaba el litro. Sí, pero ya deja así y agregamos el agua. Y el esta agua... es agüita reposada, lluvia. Sí, señora, igual nosotros no tenemos acueducto, entonces el agua no es potable. Esa agua de nacimiento de la quebrada, entonces no tenemos ningún problema en aplicarla. Tapamos bien la bomba y ya lo movemos. Ya queda listo para que lo apliquemos. Listo, entonces este nos lo llevamos también ahora para abajo. Sí, señora. Vamos entonces a coger el sólido. Sí, señora, vamos a coger el sólido. Llevamos la palita para recoger. Vamos entonces. Míralos. Mari. Hola. Y aquí entonces es el estiércol de ellos como abono sólido. Sí, señora. Míralo, está ahí debajo. Y adivina cuál es tu misión. Recogerlo y echarlo en esta chocolaterita viejita que utilizamos para eso. Para listo. Que puedas ingresar allá. Pero yo creo que con esta pala grande está como más complicado, entonces utilicemos esta. Listo. Entonces te bajas por esta partecita y con mucho cuidado lo recoges para que lo llevemos a los frutales. Listo, entonces este es abono sólido que sí. se usa radicular, o sea, para echar directamente en el suelo. Sí, en el sistema radicular de...
Entonces vas, eso, te vas yendo a los lados para que nos quede 40 por 40, 40 de profundidad por 40 de ancho. ¿Vas a seguir con el palín? Dale, con lo que te sientas más cómoda. Vas profundizando eso. Entonces le vamos a ir dando la forma. ¿Cómo voy, Mari? Bien, bien. Sigue haciéndole hacia los lados para que le vayas dando profundidad. Ven si quieres, te ayudo. No. Este no es muy, muy ancho. Pero sí debe quedar anchito para la capacidad del abono y la, el desarrollo radicular de raíces. No debe quedar tan cerrado. Yo creo que ese anchor clara, entonces vamos a mirar profundidades. Listo. Espérate, yo cojo esta otra. Porque se dice que si encuentra la raíz las piedras, no puede. Perece el palito. O sea, muere. Entonces ahí rasgamos la bolsa. La idea, sí, es uno sembrarlo con el mismo piloncito que, sí, él trae. Sí, para que no se lastime sus raíces. Entonces casi agarramos con mucho cuidado, lo levantamos. Tratando de que. Y ya, claro, que lo puedes colocar en todo el centro del huequito. Exactamente. Mira. Ya le agregamos el abono. Ahí lo recibió una lombricita. Entonces acá agregamos el abonito alrededor, Clara. Claro, alrededor porque. Para que se distribuya. Y para que quede más próximo a las raicitas secundarias, que son las que empiezan a sí, comer. Sí, señor, a nutrir el palito. Este fue el abono de los conejitos, del estiércol de conejo. Sí, señora, ese es el estiércol del conejo. Si ustedes pudieran oler cómo huele esta flor, es un naranjo. Sí, el azahar de la naranja huele delicioso. Con razón hacen de ahí también extractos. Aceites, y extractos usados para aromaterapia. Sí, señor. Es que huele de una. Y las señoras antiguas de ahí sacaban sus lociones con alcohol. Echaban varios meses la flor de los naranjos en un frasquito con alcohol. A macerar en alcohol. Lo maceraban y lo dejaban mucho tiempo y después se lo aplicaban. Ese era su perfume. Pues es que yo creo que hasta uno untándose la flor ahí ya queda oliendo. Es que es un perfume. Se cubren todas las raicitas. Sí. Y le hacemos una leve presión. Una leve presión para que no el agua lluvia no haga encharque ahí y le genere pudrición a la raíz y se nos muere el arbolito. Entonces la idea es que esté bien cuidadito y que diga a crecer y a producir naranjitas. A seguirlo cuidando, sí, también. Sí, claro. La siembra propicia sentir el pulso de la tierra que favorece la formación de los alimentos. Contemplar los brotes, nuevas hojas y las delicadas flores que luego se transformarán en frutos nos conecta con el poder femenino que propaga la semilla de la vida, su cuidado y comparte el conocimiento. Los cítricos pertenecen al género Citrus de la familia Rutácea. Poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese sabor ácido tan característico. Así que para que un arbolito de ese, como el que sembramos, llegue a desarrollarse así como este, que ya es, pues, digamos que adulto. Un árbol en plena producción. Parte de los mantenimientos son las podas que las hacemos como cada 3 meses, y con eso buscamos que al árbol le llegue la luz solar. Hoy vamos a hacer poda en este. Sí, señora. Vamos a utilizar el serrucho. También se puede utilizar una cegueta pequeña, pero como yo no la tengo, utilizo el serrucho. Entonces, para eso, nos desinfectamos los pies, las botas, con yodo. Podemos utilizar yodo o amonio cuaternario, este yodo. Entonces, ahí yo te aplico.
Desinfectamos con esto también la herramienta, porque cada vez que vamos a utilizar una herramienta la debemos desinfectar, y cada vez que vamos a cambiar de brazo o algo de árbol también debemos desinfectar, porque así evitamos transportarlos, si hay ataques, el contagio de un palo hacia otro, transportar las enfermedades. Entonces mira, ya la desinfectamos, entonces le hacemos un corte certero a la raja. Me voy a mover. A la raíz del nudillo que tiene acá. Este tiene desgarre, entonces ya lo que rebrota es hacia arriba, y lo que decía, entonces le produce un cerramiento al árbol, y no permite, el cual no permite que la luz solar ingrese directamente, se quede en ciertas partes y no llegue a todo el árbol. Entonces mira que quedó un corte derechito, certero. Limpio. Sí. Y debe ser ahí en el justo en el nudo, porque es donde también hay más posibilidades de que unas células se regeneren. Sí, señora. Y vuelva a haber también cicatrización y nuevos crecimientos. Sí, entonces para cicatrizar vamos a aplicar la cal, un antiataques, pues, que llamamos los campesinos. Entonces lo vamos a aplicar En el corte. En el corte, sí. También para cicatrizar. Lo cubrimos bien, claro, cicatriza y evita el ataque de los microorganismos dañinos. Al igual, por ser cal, me imagino que la aplicación es una vez cada 6 meses. Cada 3 meses o 4 se puede hacer. Estos cítricos cuentan como con una especie de defensa propia. Estos punticos translúcidos en las hojas son glándulas donde tienen encapsulados los aceites esenciales. Uh-huh. Y actúan como, en el momento en el que vienen depredadores y muerden, actúan como una especie de repelente, porque les explota así súper fuerte el ácido como tal en la boquita, y ellos salen ahí despavoridos. Qué lindos las plantas, sí, con todos sus mecanismos de... Ellas son autónomas, como deberíamos ser las mujeres en la vida, autónomas. Lo que vamos a hacer al próximo árbol es aplicarle en forma foliar el abono líquido que trajimos para fertilizarlo. Entonces empezamos a aplicarlo por todos los, desde abajo hacia arriba. ¿Quieres? Entonces inténtalo eso. Bueno, este mandarinito ya creo que nos quedó con listo, su abono. Quedó listo, sí. Entonces estamos ya acercándonos al momento preciso para poder hacer esa cosecha. El momento que estábamos esperando, cosechar las naranjas y las mandarinas. ¡Qué delicia! Sí, entonces, señora. Yo creo que ya... Pero ¿sabes qué? Dejemos la bomba, porque ya lo que vamos a hacer es cosechar, entonces la podemos dejar acá. Listo. Y ahorita la por acá recogemos. Acomodadita. Sí, señora. Y llevamos el canasto para cosechar. Sí, llevemos el canasto para cosechar. Ay, Mari, me siento tan afortunada de poder llegar hasta este momento de cosechar estas naranjas. Además que mira todas las que se ven ya, yo las veo ya maduras, que se pueden cosechar. Sí, si quieres tú las cosechas, exactamente lo que estás diciendo, ya están maduras a punto de cosechar, pero se cosechan, depende para lo que las vamos a utilizar, porque si las vamos a comercializar, entonces las tenemos que coger más pintonas. Así maduras, muy, muy amarillitas, bajan muy fácil. Me imagino que como estás diciendo que pintonas, toca hacer más fuercecita. Sí. Y igual desprenden fácil, no sé. Sí, porque le haces lo haces certero, la acomodas y alas. Eso, ahí sí. Mari, qué buena esta cosecha. Mire qué bonita. Y qué alegría haber podido compartir toda esta jornada contigo.
Me siento muy agradecida. Me habías comentado que íbamos a separar algunas para llevarle o para entregarle a algunas de las mujeres de la comunidad. Sí, porque eso es lo que hacemos con los excedentes que no gastamos o vendemos, para compartir con ellas, porque con las que no tienen tierra donde producir, entonces también se beneficien de los frutos de las fincas de las que tenemos. No te puedo decir sin desgustar lo del fruto. Claro que sí, qué delicia. Porque eso era lo que finalmente querías, probarlo. Entonces mira, pruebe, mira qué ricas, qué con textura la que tiene, qué dulzura. Además, qué cáscara tan gruesa. Sí, qué frescura. Y si lo puedes oler, no huele a ningún químico, porque es un producto totalmente natural y orgánico. El saber del campo, la dedicación y cuidados de cada etapa del proceso son ingredientes esenciales para poder recoger frutos y disfrutar la cosecha como parte de un ciclo continuo. La mujer rural empoderada, generosa, portadora de tradición y líder comunitaria personifica al ser campesino que multiplica el alimento y con su labor nos recuerda nuestro compromiso por apoyar su trabajo y defender sus derechos, los que aseguran la continuidad de su dedicada relación con la tierra y sus actividades agroalimentarias que garantizan alimentos disponibles para las comunidades.